Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo vlog. Pues hoy es el día 2 de encierro, es domingo y no hay nada que hacer. Honestamente son las 4 de la tarde y no he hecho nada. Literalmente así empezó el primer encierro conmigo, el primer fin de semana siendo feliz porque dormía y después queriéndome quitar los ojos. Lo bueno es que ahora tengo mi trabajo. Entonces ya no, por lo menos ya no me voy a querer sacar los ojos de lunes a viernes, de 9 a 7. Por esta semana se lo trajo 3 días. Bueno, y como hoy no hay nada que hacer, entonces voy a poner a arreglarme. Me voy a poner a arreglar mi cuarto porque hay un poquito de relajo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Tal vez les muestre. Porque si no hay nada que hacer. Pero primero que nada voy a lavar los tenis que desde que me fui a Guadalajara, hace que llevan 2 semanas que sí. Dije que iba a lavar. Entonces voy a hacer esto en este momento para mostrarles como bien a detalle. Ya lavé los tenis y en realidad no les mostré porque toma 2 minutos de hacerlo. O sea, literalmente es súper, súper rápido. Y bueno, ya están sacando hacia abajo. Y nada más ahora que se seque, nos tengo que rociar con este, ¿cómo se llama? Repelente de como suciedad. Que sí recomiendo que lo hagan afuera porque está intenso. O sea, de que abran la ventana o sáquense a su patio o algo así. Pero esos productos de crepes sí los recomiendo bastante. De hecho, ya hablé en un video acerca de estos. Y pienso que son muy buenos. No tengo tanto relajo como yo creí que tenía. O sea, en realidad solo es acomodar las botas. Uy. Las botas, los tenis y esta ropa que tengo aquí aventada. Ahí también mis gafas y esto que saqué el otro día. Y ya entonces es súper rápido. Literal me tomó como 2 minutos recoger porque yo soy como súper ordenada y me gusta tener las cosas ordenado. Aquí, bueno, esto va para. Déjame ver qué es. Ay, ¿qué es? Ay, mis deudas. O sea, aquí tengo como unos adornitos y así. De Londres, esto me lo dieron de Puerto Vallarta, creo. O Cancún. Puerto Vallarta. Y bueno, tengo esto que compré en Chichén Itzá. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Bueno, nada más quiero mostrarles que aquí guardo como. Tengo estas cangureras que pues las compré cuando las cangureras eran cool. Pero ya no sé qué hacer con ellas porque pues ya no las uso. Y aquí tengo como mis. Esta es una crossbody de Échame con Chimi de la colaboración. Este es mi Clutch Kenzo. Aquí mi nueva bolsa Coach que hice un unboxing hace muy poco. Mi mochila. Y bueno, aquí están mis gorras con su dust bag. Y aquí están, siguen las botas Bottega porque no sé qué hacer. O sea, hasta que encuentre algo que hacer con esto, voy a saber qué onda. Y bueno, aquí puse los regalos porque no quiero que estén abajo, en el árbol, porque están muy pequeños y siento que alguien nos va a pisar algo así. Entonces mejor se quedan aquí hasta que haga el unboxing en unos días. Y ya pues aquí no tengo relajo, siempre está acomodado, pero siempre me gusta tener más, o sea, bien acomodada mi ropa, saber dónde está qué cosa, saber de dónde la puedo agarrar y esa situación. Oigan, sorry porque hoy no he grabado nada, solo estoy durmiendo y bueno, terminé de ver Black is King y vi pues la peli que está de Taylor Swift en Disney Plus, que es acerca de su último disco y que lo performé ahí. Y estaba buscando como loco un libro que es que sigo viendo. No sé si se acuerdan que les dije que estaba leyendo El existencialismo es un humanismo de Sartre. Y ya no encuentro. O sea, no terminé de leerlo. Terminé. Me faltó solo. O sea, terminé de leerlo. Menos la. Es que al final hay una discusión que se llevó a cabo el día que. Es que Sartre. O sea, es que ese libro es más, fue más bien como una. ¿Cómo se dice? Una. Un speech. De Sartre, y al final hubo una discusión, y esa discusión es lo único que no leí. Y ahorita estaba tratando, bueno, ahorita estoy buscándolo, pero no lo encontré en ninguna parte. Entonces, iba a comentarles que, pues, que lo único bueno del segundo encierro, bueno, una de las cosas buenas es que puedo leer, intentar terminar de leer todos los libros que tengo. Esto es un del haul que acabo de hacer de ¿cuándo? El Buen Fin, que es La Mies es Mil y Una Noches, República, Mujercitas, Un Mundo Feliz, La Guerra de los Mundos. Ah, no, este ya lo leí. Este ya lo terminé, no sé por qué, no sé qué es aquí. Tengo que leer también Los Miserables. Es que este tiene un contexto histórico
de México y del mundo. Entonces este libro está muy interesante. Bueno, ya terminé de leer el contexto, pero no he leído Los Miserables. Narración extraordinaria de Edgar Allan Poe, La náusea de Sartre otra vez y Los crímenes del amor. Estos son los libros que tengo para leer. Bueno, este no. Y así está esto. No es cierto, aquí también me falta terminar La Divina Comedia y el último libro de Los Juegos del Amor. Bueno, la precuela, ¿por qué no terminé de leerlo? Estos dos están a la mitad, pero yo quiero terminarlos. Creo que están viendo que es recurrente aquí que deje los libros a la mitad o que no los termine, pero quiero cambiar eso. Justo ahorita que nos volvieron a encerrar, que voy a tener más tiempo para hacer ese tipo de cosas. Y espero, en serio, espero encontrar mi libro de Sartre porque sí quería leer la discusión final. No sé dónde puede estar. Creo que ya sé, voy a ir a buscarlo. Sí, estuvo. No exactamente donde yo creí que iba a estar, pero estaba muy cerca. Y ya estoy feliz porque, miren, desde la última vez que les hice el update, está igual. Me faltan 10 páginas, entonces ahorita voy a leer esto. Y para terminarlo de una vez. Y voy a empezar con... Bueno, voy a seguir con La Divina Comedia, yo creo. Sí. Pero es que también quiero ver series porque tengo... Dejo las cosas a la mitad. Estoy viendo The Crown. Estoy viendo The Crown. Bueno, ya ven que dejé Black is King en la mitad. Estoy viendo The Crown, voy a la segunda temporada. No he terminado. Tengo en mi lista Euphoria. Esto que no he terminado. Esos dos libros que no he terminado. Creo que hay un patrón aquí. Pero bueno, voy a leer esto mientras en lo que veo que ando con mi vida. Pues bueno. Se leyó lo que se tenía que leer. Se entendió lo que se tenía que entender. Y... Let's move on. No sé cuál... Ah, no, sí, ya. Iba a decir que no sé con cuál seguir, pero voy a seguir con La Divina Comedia. Que ya no voy a empezar ahorita porque ya es tarde. Mejor voy a ver un capítulo de... Ah, no siento rey. De Euphoria, porque no sé qué tan largos estén. Y... Ya. Entonces, hasta aquí voy a dejar este asuntillo. Nos vemos mañana con día 3 de encierro. Bye. Hola, buenos días. Bienvenidos a otro día de encierro, pero hoy sí trabajo. Jay, bueno, no Jay, pero hoy no estoy tan aburrido como los otros días. Miren, quería enseñarles que ya ven que ayer lavé mis tenis con la cosa de crepe. Y quedaron súper, súper bien. Literalmente quedaron como nuevos. Bueno, espero que se aprecie aquí. Ya los había lavado con eso, pero no lo había hecho como con tanto como detalle o pues sí, como detalle. Pero ahora sí quedaron súper bien. Y también estos Puma quedaron súper súper bien. Estos ya no tanto como nuevos porque ya están un poco más viejitos, pero pues quedaron súper súper bien. Y sigo sin saber qué hacer con esta cajota. Y aunque quitaron la caja, no sé dónde poner las botas porque no tengo un espacio como tan grande para ponerlas. Así que no sé. Ya que las acomodé, voy a desayunar. Hoy me voy a hacer un bagel que de hecho ya debe estar porque lo puse en la parrillita. A ver si no se me quema. Y voy corriendo a trabajar. Lo bueno que esta semana solo trabajo 3 días, entonces ganando como siempre. Y me traje mi desayuno aquí a donde trabajo porque tengo muchas cosas que hacer. Y eso, bueno, esto es lo de seguido, o sea, lo que desayuno muy seguido. Bowl de azaí con... Ay, ¿cómo se llaman estas? Creo que estas son blueberries, raspberries, no me acuerdo el nombre en español, frambuesas, no sé. Plátano y hasta acá abajo está el azaí. Y un bagel de Costco. Ush. Un bagel de Costco con queso Filadelfia. Estos bagels son súper ricos, pero te los tienes que comer en 3 segundos. O sea, el paquete, porque si no se echan a perder súper rápido. Y mi compu, que obviamente no voy a enseñar que hay ahí, pero a trabajar. Hola a todos y todas. Otra vez, una disculpa por eso.
Los perros de la calle decidieron volverse locos en este momento. Tienen como 20 minutos así y no sé qué suceda. Pero bueno, quería hablarles acerca de por qué no subí videos de lunes a miércoles. Pues es que, miren, honestamente, como saben, nos encerraron desde el sábado. Ciudad de México y Estado de México estamos en semáforo rojo, lo que significa que solo están abiertas las actividades esenciales como, bueno, supermercados, hospitales, farmacias y creo que ya, bueno, y comida. Entonces, pues no hay mucho que hacer. O sea, sí, no creí que hubiera algo de valor para enseñarles. O sea, se me ocurre, no sé. O sea, literalmente solo estoy aquí, encerrado, desayuno, trabajo, como, ceno, trabajo, etc. Bueno, yo ejercicio, pero, o sea, les digo, no creí que haya habido algo que valiera la pena enseñar. Y por eso, mejor decidí pausar estos 3 días. Y lo poco que grabé en estos 3 días, mostrárselos el día de hoy, que cuando ustedes vean esto va a ser 24 de diciembre. Y por ser Nochebuena, que digo, no, yo no soy como una persona tan festiva acerca de Navidad. Y obviamente antes sí lo era. Y ahora en realidad solamente me gusta por los regalos. No es cierto, o sea, me gusta pasar tiempo con mi familia, obviamente. Me gusta pasar tiempo con mis amigos. Me gusta que, bueno, en esta ocasión no se puede, ¿no? Pero, o sea, pasar la Navidad, Año Nuevo, toda la familia juntos es algo que me gusta mucho. Pero no necesariamente porque sea Navidad, ¿saben? O sea, siempre pasar tiempo con la familia, con los amigos, es algo que atesoro mucho y que aprecio mucho. Entonces, no sé si me entienden. O sea, no es por la Navidad por la que me gusta ver a la familia, sino siempre me gusta ver a la familia. Navidad aparte. Y pues nada, o sea, solo quería pues desearles que estén muy bien, que el día de hoy se la pasen bien con su familia o con quien sea que estén. Es un año muy extraño, ya sabemos, ya he hablado de esto. Bueno, sé que todos lo sabemos y todo el mundo hemos hablado de esto, de cómo este año ha sido diferente. Pero pues espero que estén bien en su casa, con sus seres queridos. Pues nada, que estén rico. A mí honestamente no me gusta la comida de Navidad, o sea, literalmente la aborrezco. Solo me gusta nada. Lo que yo hago. Ah, que mañana les voy a enseñar. Mañana va a ser el último video de este vlog más. Va a ser del día 25. Y voy a grabar toda mi preparación. Yo voy a hacer arroz, un arroz súper bueno. Mi mamá va a hacer, creo que bacalao y no sé qué cosa, pero les voy a mostrar. Y también, el día de mañana, voy a hacer el unboxing de las pequeñas cosas que compré el viernes, justo antes de que nos encerraran. Entonces mañana voy a cerrar el vlog más con eso. Bueno, con eso que les menciono. Y después de eso, no voy a publicar video y nos veríamos hasta el primer sábado de 2021, que es el sábado 2 de enero. Y bueno, regresando al tema esto de Navidad y todo eso, pues, o sea, creo que no hay como algo nuevo que decir. Todo ya se ha dicho, o sea, o en este canal o pues en todos lados, ¿no? Pero creo que a pesar de todo lo malo que pasó en este 2020, que, bueno, personalmente sí fue un año difícil. Bueno, a pesar de todo eso, creo que es importante que estemos agradecidos con las cosas buenas que nos pasaron. Trato yo siempre como de verle el lado positivo a las cosas. Digo, aunque sé que soy súper dramático, pero literalmente solo lo hago por el drama y pues porque soy súper payaso. Pero, o sea, siempre trato de verle el lado positivo a las cosas y creo que es lo que debemos hacer especialmente en este año. Por ejemplo, pues, o sea, no sé, yo estoy como agradecido que pues conseguí trabajo durante la pandemia. Bueno, justo en la pandemia conseguí trabajo. Que mi familia está bien. Digo, hay otras cosas personales que no quiero contar. Pero, o sea, en general, pues mi familia está bien. Pues también mis amigos creo que están bien. Entonces, pues no sé, son como esas cosas que valen más
pensar, creo yo, en vez de estar pensando tanto en lo malo. Porque este año, o sea, siento que en todos lados, o sea, en las noticias, incluso en canales, bueno, en lugares que son como más como entretenimiento, como, no sé, YouTube, Instagram, etcétera, siento que fue muy, muy extremista el asunto. Y todavía, o sea, con lo de la nueva cepa y todo eso, siento que hay veces que son como muy extremistas los medios o la gente y muy pesimistas, y a veces consumimos tanto ese contenido que, bueno, a mí me pasaba. Yo antes, o sea, estaba de que todo el día viendo noticias, o sea, no este año, parece, pero antes yo era así como de siempre estar leyendo noticias y noticias y noticias, y llega un punto en el que ya no puedes más, porque, bueno, a mí me pasaba que leía tanto y era, pues, tanta tragedia que me empezaba a dar mucha ansiedad y me estresaba demasiado y, o sea, me pegaba cañón y terminaba llorando por cosas que, o sea, que está bien enterarte, pero hay, o sea, que no tienes control sobre ellas, ¿sabes? O sea, hay cosas que no, pues que están fuera de tu control y que no tiene caso como guardarlas, y eso era algo que me pasaba mucho. Y creo que este año tuve que aprender, o no sé si todos tuvimos que aprender como a nivelar esa situación de, ok, sí tengo que estar informado, pero al mismo tiempo tengo que cuidarme cañón mi salud mental, porque si no, o sea, voy a colapsar. Y no sé qué iba con este punto, siempre me pasa eso que me pongo a hablar y termino sin saber. Bueno, pues nada, solo quería hablar y quería desearles que estén bien, que se pasen bien esta Navidad. De hecho, yo ya no, como les digo, no hago video hasta el siguiente año, entonces espero que pasen una bonita Navidad con su familia o con quien sea que lo pasen, que se cuiden, obviamente. Y también les deseo un feliz año nuevo, bueno, felices fiestas, feliz año nuevo, y esperando que el 2021 sea un poco diferente a esto. Digo, yo no soy una persona que diga de que, ay, el siguiente año va a cambiar, o yo el siguiente año me voy a poner a hacer tal cosa, porque yo soy de la mentalidad de que si quieres hacer algo, ¿por qué te esperas hasta enero para empezar a hacerlo? O sea, esos son los propósitos de año nuevo, y eso es como de, o sea, para mí no es como tan, porque si quieres algo, o sea, hazlo, ¿sabes? Eso aparte, pues espero que tengan un buen año, un, pues no sé, que las cosas sean un poco diferentes para bien. Y pues nada, obviamente mucha salud, mucha estabilidad emocional, lo más importante. Y pues nada, que estén bien. Y como diría de broma, no me acuerdo, creo que un amigo de mi papá, de que mucho dinero porque la salud va y viene. No, no es cierto. Pero pues sí, que estén muy bien. Entonces, bueno, mañana termino el día, mañana termino Vlogmas, y de ahí nos veremos hasta el 2 de enero con un nuevo video. Y nada, entonces les deseo lo mejor, les mando un abrazo virtual y coman mucho, por favor, y gracias. A la gente que le gusta la comida de Navidad, coma mucho. A los que no nos gusta, siempre habrá otra opción. O sea, yo por eso voy a hacer mi arroz, porque, bueno, sí es un poco navideño, porque es una receta de mi abuela, que es como de las tres cosas que hace hacer, y a la gente le gusta. Entonces, es como lo único navideño que me gusta, pero no es como de que pavo o romeritos, porque eso en serio lo detesto. Entonces, bueno, a la gente que le gusta, coma mucho. Los que no, pues ahí véanse que comen. Siempre estarán los boneless de Costco o algo así. Hasta aquí dejo este vlog del 24 de, bueno, este video del 24 de diciembre. Que se pasó una feliz Navidad, feliz año nuevo. No sé por qué, como que me estoy despidiendo y en realidad voy a hacer un video mañana. Pero bueno, que estén muy, muy bien, y bonita tarde, bonita noche. Bye, soy Isaac.